Wembley, el mítico estadio de Wembley, verá una final más. Es la final de la Capital One Cup cuando los villanos del Aston Villa se enfrenten a Nottingham Forest, el bosque de la Premier League. Aquí, debajo del arco sagrado, dentro de la Catedral del Fútbol, en el césped donde se escriben las mejores historias del mundo, se enfrenta un equipo que viene replanteando su historia, que poco a poco un proyecto está consolidando lo que podría ser su regreso a las máximas competiciones del mundo, a posicionarse como uno de los mejores equipos sobre el planeta. Este es el escenario donde se batirá el Aston Villa de Christian Benteke, Andreas Weidmann, entre otros, contra el Nottingham Forest, de Scott Sinclair, de Danny Ings y de todos ellos que buscan un sueño en Wembley. Es Aston Villa contra Nottingham Forest por la Capital One Cup. Hola, mis estudiantes, bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 48 con el Nottingham Forest del Bosque, la Premier League. El Nottingham Forest, y estamos en la final de la Capital One Cup contra el Aston Villa. ¿Quién lo hubiera dicho? El Aston Villa eliminó al Everton, uno de los máximos ganadores de esta competición del trofeo de la Copa de la Liga Inglesa. Nottingham Forest, que busca retener su título, se enfrenta a los villanos. Este va a ser un partidazo. Ahí está el trofeo que estamos buscando. Estamos buscando retenerlo, que es lo más importante, consolidarnos como uno de los mejores equipos de Inglaterra al ganarlo 2 años consecutivos, al estar todavía aún con vida, ojo con ese pleonasmo, estar todavía con vida en la FA Cup y estar luchando por ganar la Premier League, e inclusive otra final en este episodio, que no es una final, pero ya saben que así todos los partidos se tienen que manejar como final. Nos enfrentamos la vuelta contra el Porto. Esta es la alineación que presenta Henry Valdés, una variante de sus alineaciones. Este la pueden decir un 4-3-3, un 4-5-1, un 4, no sé, ahora sí que intentamos hacer el mejor once posible, porque tenemos este encuentro este fin de semana. Entre semana nos enfrentamos al Sunderland, o creo que el fin de semana, y entre semana es la vuelta por la Champions League contra el Porto. Perdimos nuestro partido en casa, muy importante, pero ahora nuestra mente está en este partido. Nos enfrentamos a los villanos, vamos por un título más, el segundo título en la era Reynoso. Tiro libre, ¿para quién? Para Scott Sinclair, que la va a pegar desde ahí. Excelente el tiro, ¿y qué pasó? ¡Gol! Gol de Scott Sinclair, que se crece cuando está en Wembley. Es el héroe de Wembley con un gol de Scott Sinclair en la final pasada. Le ganamos, si no mal recuerdo, al Tottenham o al Liverpool. No, de verdad no me acuerdo muy bien a quién le ganamos. Pero ahora otro gol de Scott Sinclair. Vuelve a Wembley, vuelve a anotar. Y ¡ay, Gusan, lo que te comiste! Gol de Scott Sinclair de tiro libre, regalito de Brad Guzan. Siguiente jugada, ataca el Aston Villa. Vamos a ver qué pueden hacer los villanos. El balón es de Shinji Okazaki y Lorus, el Insecarius, demostrando que es un arquerazo, que es el futuro de la portería alemana. Simplemente espectacular la postal que nos regala el Insecarius aquí en la Catedral del Fútbol. El lance perfecto. Gracias, Carius, por ser tan bueno. De inmediato se levanta. Siguiente jugada es Jethro Willems, que se la va a dar a Scotty, el héroe de Wembley. Sinclair, ¿qué va a hacer Sinclair? El centro preciso, ¿para quién? Para Fogé, Balulí. Gol de Fogé, Balulí. Sensacional el centro de Scott Sinclair. Gol y asistencia de Scott Sinclair. Tendrá 73 de global, tendrá 73 de global desde la primera temporada, pero juega como si tuviera 89 de global. Y un corazón enorme, enorme el corazón de Scott Sinclair. Y ha demostrado que es el capitán de este equipo. Ataca el Aston Villa, el balón le queda a Chonson Sogbia. Y Chonson Sogbia anota el descuento para los villanos. Parece que la final de la Capital One Cup va a tener un final de fotografía. Los villanos no quieren irse con el cero en el marcador. Quieren empatar este partido. Nada que hacer para Loris Karius, que lo fusilaron. Y ahora, siguiente jugada. Los youtuberos. Contragolpe 101, contragolpe 1-on-1, el balón va para James Wilson. Ojo que entró Brit Asón, balón de cambio. ¿Qué va a hacer James Wilson? El goleador de la Capital One Cup quiere su sexto gol. ¡Palo! ¡Asón Balonga! ¡Gol de Asón Balonga! ¡Gol del cazador en la final de la Capital One Cup! No se lo puede creer. Ha sido un año de pesadilla para Asón Balonga. Su nivel ha bajado increíblemente, pero responde en un momento crucial. El balón le queda el rebote. Nos sonrió la diosa fortuna. Su segundo gol en la Capital One Cup. El cazador Asón Balonga pone el 3-1. El partido se va a acabar. El balón le cae al cazador Asón Balonga. Doblete Asón Balonga. Se la da James Wilson. Remata Gusan en el fondo. Espectacular. Este partido se va a acabar. Lo pita el árbitro. Se acabó. El Nottingham Forest campeón de la Capital One Cup. Bicampeón. Y lo celebran todos. El equipo entre número A y número B. Porque le respeté el esfuerzo a los que estuvieron en el puesto titular desde el día 1 de la Capital One Cup. El público que hizo el viaje, que compró sus boletos para ver al Nottingham Forest coronar una vez más en la Capital One Cup.
El Aston Villa fue un digno rival, un dignísimo rival que nos costó trabajo, y ahora el Nottingham Forest se alza como campeones. Es el primer título posible en esta campaña. Y vean al público, está vuelto loco. El Nottingham Forest está de vuelta. Es una realidad, no es un espejismo, no es nada, no es un one hit wonder, como ustedes quieran decirle. El Nottingham Forest es campeón de la Capital One Cup. James Wilson es el jugador del torneo con 5 goles. Empató con otro jugador, no recuerdo quién, pero también anotó 5 goles. Pero el título de goleo se lo lleva James Wilson. Y el título lo va a levantar Vermaelen. Me hubiera gustado que lo levantara Scott Sinclair, pero lo sacamos de cambio porque tenemos que levantar la Copa Campeones de la Capital One Cup. Esperemos que este sea el primer trofeo de los 4 posibles esta temporada. Tachamos ese trofeo de la lista. La Capital One Cup regresa a casa, regresa a Nottingham Forest, y vemos un hermoso atardecer aquí en Wembley, aquí en Londres, para que The Forest, para que el equipo de Carlos Reynoso Jr. se alce una vez más como campeones. Carlos Reynoso Jr. está cumpliendo lo que dijo, está renaciendo a este Nottingham Forest a base de corazón, a base de buen fútbol, a base de una afición hermosa, a base de los leales youtuberos, a base de buenos jugadores, a base de todo eso. El Nottingham Forest vuelve a ser campeón de la Capital One Cup, pero de inmediato cambiamos el chip. Ya saben que vamos a festejar con mujerzuelas y juegos de azar. Eso es sí o sí, todas las series vamos con mujerzuelas y juegos de azar, pero de inmediato tenemos que cambiar el chip porque tenemos que ir al Estadio de la Luz, al Stadium of Light, para enfrentar al Sunderland en la Premier League, porque no podemos descuidar para nada la Premier League, porque van a ver que estamos luchando por ser campeones, por ser nuevos en esta serie. Los invito a que se suscriban, los que ya están siguiendo esta serie desde mucho. Ahora ven que el Nottingham Forest es el líder con un punto de diferencia sobre el Chelsea, así que tenemos que ganar. Si ganamos todos los partidos de ahora en adelante, nos coronamos campeones sí o sí. Así de para el Sunderland, el ex equipo de Sebastian Larsson, que está en el 11 inicial en este partido. Ojo con Mandron, que es un jugador muy interesante, muy bueno, y también tiene a Wellington Nem, ojo con, y también a Ron Blair, ojo con este equipo, el Sunderland. Hermoso estadio, hermosa afición. Así se para el Nottingham Forest con el equipo número B, y con pues, el equipo número B más Danny Ings, Scott Sinclair y Nathan Redmond, porque ellos están jugando muy bien en la Premier League. Creo que sus estadísticas siguen subiendo, y obviamente Danny Ings está posiblemente a punto de ganar el campeón de goleo, y Nathan Redmond el campeón de asistencias, no creo que así se diga, pero el máximo líder de asistencias. Y vean a Danny Ings, esto es un abuso, esto es un robo, llamen a la policía, llamen los bomberos. El Lobo Ings está suelto. ¿Quién dejó salir el lobo? Wow, simplemente impresionante la corrida de Danny Ings. Esto es un abuso, de verdad, la velocidad que ha desarrollado Danny Ings con este equipo. Ron Blair no se lo puede creer. Vemos Ron Blair aún está buscando sus piernas, lo dejó. La definición sencillita, Danny Ings, 18. Sí, están viendo bien, 18 goles en la competición, pero por si fuera poco, Nathan Redmond quiere una asistencia. Y vemos la jugada de Danny Ings otra vez con su velocidad. Ron Blair no se lo puede creer. Danny Ings, y la misma fórmula. Asistencia Nathan Redmond, sigue siendo líder de asistencia Nathan Redmond, y Danny Ings con su velocidad endemoniada es un lobo. Aúlla en el Estadio de la Luz, a pesar de que no haya luna llena, sale Lobo Ings con sus 19 goles, está perfilándose como el mejor delantero de Inglaterra. El siguiente remate es del Sunderland, 2-1, minuto 75. El Sunderland no se quiere ir sin luchar, no se quiere ir sin dar un golpe, y el gol es de Joe Ledley, que entró de cambio. Vamos a ver si el Sunderland puede revivir. Siguiente juego, el balón va para Michael Mandron. Loris Karius muy bien, pero ¿qué haces? ¡No, Bernat! Bernat perdió completamente, se desentendió del balón. Bernat le dejó el remate a Michael Mandron en el minuto 92. Nos empata después del salve increíble Loris Karius. Fue en vano su sexto gol para Michael Mandron, este jugador francés joven del Sunderland. Increíble, dejamos ir una ventaja de 2 goles. Estoy sin palabras. No lo puedo creer. Dejamos ir una ventaja de 2 goles, empatamos con el Sunderland, el Chelsea gana su partido. Y pues otra vez volvemos a estar a un punto del Chelsea. Qué final de Premier League nos espera, de verdad, nos espera un cierre. ¿Recuerdan aquella final cuando ganó el Manchester City con un gol del Kun Agüero contra... ¿Qué final es? Fue una final tal cual contra el Queen's Park Rangers. Hablando de finales, tenemos que ir a la cancha del Porto. Nos tenemos que enfrentar al equipo de Héctor Herrera, de Ricardo Cuaresma, de Juan Fernando Quintero, de Jackson Martínez, del arquero que me dicen que es ex Osasuna. Así lucen los primeros partidos después que ya se han disputado. Ojo con algunos resultados que nos está aventando esta ronda de octavos de final. Así se para el Porto. Ahora con Juan Fernando Quintero en lugar de Josué, que salió expulsado.
Y ahora el Nottingham Forest se para de la siguiente manera. El 11 de lujo del Nottingham Forest, el 11 de gala para enfrentar esta durísima prueba. Estamos perdiendo en la ida 1-0, perdimos en nuestra cancha. Pero ojo, Lely Stubbs, porque un gol nuestro complicaría muchísimo todo esto, porque nos teníamos que ir a tiempo extra. Dos goles tendría, obligaría al Porto a que tuviera que anotar ellos tres goles. Así que este va a ser un partidazo sin lugar a duda. Vamos a ver qué puede hacer ahora el Nottingham Forest, porque este es Nathan Redmond. Se la da Nix, que remata desde el minuto 6. Vamos a buscar ese gol del empate. Vamos con todo. Este es Danny Ings. ¿Qué va a hacer Danny Ings? Ya ha tenido un episodio sensacional. Danny Ings recorta. ¡Vámonos! Danny Ings de fuera del área. ¡Gol de Danny Ings! El Lobo aúlla en Portugal. Excelente golazo. Y va a celebrar con la afición que hizo el viaje desde Nottingham. Desde Nottingham hasta el puerto de Porto. Si sí, es un puerto, Porto, ¿no? Si no me equivoco. Lo importante es que fue un golazo de Danny Ings desde la media luna. Vemos, remató. Muy, muy buen gol. Muy parecido al gol del Tito Villalba en nuestra serie con el Hamburgo, ¿no? Donde la puso. Siguiente jugada. El balón va para Luis Holtby, que remata el palo. Le dice que no a Luis Holtby. El contra remate de Danny Ings. Casi Danny Ings hacía el doblete y prácticamente nos daba nuestro pase a los cuartos de final. Ay, Danny Ings, estas te las desayunas, viejo. ¿Qué pasó? Siguiente jugada. Fagué Balulí en el tiempo extra. Estamos en el tiempo extra. Fagué Balulí, que entró como un revulsivo. ¿Qué hace Fagué Balulí? ¿Solo para quién? En el centro. Danny Ings, gol. Gol de Danny Ings. Leales, youtuberos. 2-0. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Posiblemente sí el Héctor Herrera. El Porto tiene que reaccionar. 10 goles en la Champions League para Danny Ings. Está on fire esta temporada. Estamos en el segundo tiempo, el tiempo extra. Luis Holtby sale entre los dos defensas. Manda el centro para Fagé Balulí. Gol de Fagé Balulí. Tenja ciego. Ya ganamos. Se acabó, ahora sí, colorín colorado, este cuento se ha acabado. El Nottingham Forest ha ganado. El 3-0 en el marcador ya es brutal, es simplemente un hecho que vamos a pasar con 3-1 global. Fagé Balulí, que anota su segundo gol en la Copa de Campeones. Se acabó el partido, eliminamos al Porto en una eliminatoria que pensamos que iba a estar mucho más complicada. Sí nos fuimos a tiempo extra, tenemos que admitir eso, pero el 3-0 en el marcador dice que el Nottingham Forest dominó este partido. La afición que hizo el viaje canta, el Porto quedó eliminado en la realidad, se tiene que enfrentar al Bayern Múnich. Descansa en paz, Porto. Y vemos los demás resultados. El City eliminado, el Manchester United eliminado, posiblemente el Tottenham eliminado. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué? Hasta en el FIFA, leales youtuberos. En los comentarios los invito a que ustedes me digan cómo quieren que sea el 11 que va a iniciar el primer partido de Carlos Reynoso Jr. en la selección. Aquí están los convocados. Ustedes en los comentarios pueden decidir cómo debería ser el 11. Me fijé muchísimo en la edad, en la temporada que están teniendo. Intenté darle un cambio generacional a esta selección inglesa. Hay mucho y obviamente traje a jugadores de Nottingham Forest que están teniendo una temporada simplemente espectacular. Claro que tenía que traer a Scott Sinclair, a Redmond, a Fabian Delph, a Foster y obviamente a Dannings. Y ojo que también llamo a James Wilson. James Wilson es convocado por primera vez en la absoluta de Inglaterra. Informe de plantilla. Vamos a ver qué jugadores han progresado, pero sobre todo las estadísticas que han registrado al momento. Y vemos que todos y cada uno de ellos han tenido muy, muy, muy buena temporada. Muchos de ellos progresando muy bien. Muchos de ellos con potencial para ser especiales. Bernat ha servido muy bien este fichaje. Trajo muchísima experiencia y sus habilidades por la lateral de la izquierda definitivamente han aportado muchísimo. No sé si dieron cuenta, pero en el partido contra el Sunderland regresó Ryan Letson, que está mostrando gran potencial. Y vamos a ver las estadísticas de un jugador en especial. Vamos a ver, ojo con esto. Luis Holtby, 5 goles, 6 asistencias. Fagé Balulí, 6 goles, 9 asistencias. Y vamos a verlo, ¿dónde estás? Josh Christie. Virgin Bakela, un gol, una asistencia. Esto es un insulto. 30 goles en una temporada para Fagué Balulí, simplemente espectacular para Fagué Balulí, para el Lobo Ings. Lalo, youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias. Ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. Como dije, si son nuevos en el canal y les gustó el contenido, los invito a que se suscriban y sigan todos los videos del modo carrera aquí en Casa Deportes, eso y muchas otras cosas más. Lalo, youtuberos, no olviden comer frutas y verduras. Y que ahí nos olemos, YouTube.